va a pagar. ¡Vámonos aquí! Ya se mataron todos en ese helicóptero. ¿Qué sentido tiene que vayamos a México? Aquí estamos mucho menos expuestas. Ay, mi reina, mucho menos expuestas. ¿Qué sentido tiene? Tiene todo el sentido, mamacita. En México controlamos todo. Aquí no. Con eso del Betito ya salió toda la luz, ¿entiende? ¡Capta, morra! Ya los noticieros en México hicieron la asociación con las imágenes de Rutila. La cajeteamos en acercarnos. Me vincularon con ella, vincularon a mi jefe. Están todos los mendigos noticieros. Nos puede caer la DEA, la FBI, todos, perros, ¿entiendan? Mira, aunque no quiera estar de acuerdo contigo, la neta, aquí sí estamos demasiado expuestos. Sí. El cabo, cualquiera, puede dar con ustedes. ¿Con todos que no? ¿Y todo lo que hemos logrado aquí? Pues ya valió. ¿Qué te pasa, Arbelo? ¿Te molestó? ¿En serio? Bueno, que somos amigos, pues. Vos me dijiste muchas veces, cuando quiera, venga a mi casa, que yo la recibo. Anda, sácate una botellita de aguardiente y nos la tomamos aquí porque está haciendo como briecita. Así también. Perdóneme, Eunice, pero la geografía cambió y tengo otros compromisos. Es mi culpa. No perdimos esto. Mira cómo terminamos tu patrón y yo, sometidos por una ama de casa. ¡Ah! No, no, no. Arbelo, ve, ¿cuántos hijos es que vos tenías? Y digo, tenías, porque después de esto no la van a contar, ¿sí me entendés? ¿O me equivoco, patrón? Ahora sí la regaron. ¡Mira! ¡Mataron al patrón! Esta lista Langley. Y de paso le preguntas cuánta recompensa hay por cada uno, ¿no? Claro. Se me olvidaba que la motivación de ustedes ahora es el dinero. Por favor, Lucas. ¿Eh? Por favor. De las medallitas del pasado no se vive. Y además, ¿cómo se manejan las cosas aquí en la agencia? Sí. Tenemos un precio. Muy bien. Como dicen aquí en México, nos estamos viendo. Tú no sales de aquí, Bernardo, hasta que me digas qué te traes. ¿Qué me traes? ¿Que quiero que nos ganemos una lana? No, no me refiero a eso. ¿Qué te traes con Dalila? Y no dejas de insistir en la captura de Ismael Casillas. ¿Qué sabes, Bernardo? Va. Va. Dalila Zug e Ismael Casillas tienen una relación estrecha. Eso es lo que me traigo. Mija, ¿puedo entrar? Mija, ya sé que es difícil todo esto, pero todo pasa. Mija, Rutila, ¿puedo hablar contigo? Mija. Rutila, mi amor. Rutila. Chiquita. Rutila. Mi amor, eso. ¿Qué hiciste, mi amor? Rutila, despierta, Rutila. ¡Laura! Mi amor. ¿Qué hiciste? ¡Laura! Se te salió, zorra.
No, no se me sale. Nunca lo he querido ocultar. ¿Qué quisieras? Ay, qué estúpido fue mi papá, Dios mío. Esto está que revienta. Papá le encantaban las zorras. Por eso se aburrió de tu mamá. Lo queremos vivo, ¿eh? Usted nomás dice, papá. Uy, ya salió el gallito. Aguanta, mijo, aguántate. Aguanta. Esto lo arreglo yo. Pues mira, Alfaro. Te voy a dar chance. Esto lo vamos a arreglar de otra manera, ¿eh? Que ni descansar se puede en este país. Ay, ve nada más la hora. Bueno, ¿qué huele, compa? Ya sé que te prometí que me iba a portar bien, pero pues es que aquí uno de tus perros nos quiere morder, pues, y no trae bozal, pues. El Alfaro. ¿Alfaro? ¿De qué estás hablando? Sí, pues resulta que ese vato se nos atravesó y no nos deja pasar, pues está estorbando. Y pues más vale que le eches una llamadita si no quieres verme en la tele jugando fútbol con su cabezota, ¿eh? Dime de una vez dónde estás. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está ahí, güey. ¿Traes saldo? Que te van a llamar. ¿Eh? Que si traes saldo, porque te van a llamar. Sí, señor. Sí, ya tenemos a Casillas, es su hijo. Este es un... ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Alfaro? ¿Cómo dice, señor? Vas a retirar a todos tus hombres antes de que se me perfore la úlcera. Pero ya estamos aquí, señor. Es una orden. Estén donde estén, vas a dejar ir a todos sin una bala. ¿Estás entendiendo? Bajen las armas y ábranles paso. Pasó más y disparó, Casillas. ¿Para qué te haces si me quieres vivo, perro? Pues la prueba, inténtalo. Tengo que tomar esta llamada. Sí. ¿Cómo dices? Lo que escuchaste, morra. Cúbrete si quieres salvar tu vida. ¡Al suelo, cúbranse todos! I'm gonna take him, okay? Me lo voy a llevar. ¿Y en qué idioma delataste? ¿En inglés o en español? Ismael, no fui yo. Cuando supe lo de la detención, ¿te avisé, sí o no? Me equivoqué contigo, morra. ¿No sabes qué? Yo me equivoqué contigo. Dejé de llevar por la calentura contigo y tú todavía sigues enamorada de tu esposo. Y lo entiendo. Llévenselo. ¿Qué quieres? Vamos a ver nomás si habías quedado viva y completa. Ahora ve y dile a tu nueva jefa que si quería decir que el Señor de los Cielos es el diablo, a
Ahí le dejé una probadita. No soy tu recadera, Aurelio. Escúchame bien. A ver, mi llave. Yo he tenido tratos con Leandro, que sea hermano. Además, no me ha fallado y espero que ustedes tampoco me fallen. Yo siempre he sido cumplidor con el billete. Y ahora estoy cortico y cortico de materia prima para hacerlame el coche. Ahora me entero de que Leandro no está, pero seguimos con ustedes. Pero ¿cómo es eso de que no hay base, pues? Dígame, a ver. Pues así como lo dijeron, aquí ya no hay nada. Todo lo último ya se repartió. Pero venga, 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 ¿cómo así que? Un momentico y... Eso no tiene nada que ver con los mexicanos, ¿sí o no? ¿Mexicano? No, ni idea de ningún mexicano. Mire, hagamos una cosa. Llámeme en un par de semanas y lo que podamos acumularle se lo entrego. Tenga un poco de paciencia nomás. ¿Paciencia? Paciencia, mijo, es el mayor defecto que tengo. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? No te creo una sola palabra de la que estás diciendo, gonorrea. ¿Y sabes qué? ¡Agárrate de atrás! Este se nos viene para acá. Que no, vos no fuiste lo suficientemente contundente. O sea, te falta como energía. Al cabo hay que hablarle con autoridad, mi amor. ¿Pero sabes qué? No te preocupes, que ya de ahora en adelante nosotros nos encargamos de todo esto, ¿verdad, muchachos? Tranquilo. No, no, no. ¡Papá, nada! Ah, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a despedirme. Me regreso a México. Según estas coordenadas, aquí es el punto, señores. Así que, truchas, carguen ar. Te lo dije, querido. Esa maldita rata se iba a venir para acá el mismo. Solo que no me imaginé que con tanta gente. ¡Fuego, muchachos! Todavía hay esperanza de que esto no se vaya a la fregada, supe, ¿eh? Estos vatos nos van a seguir cuidando, ¿eh? ¿Sabes qué? Ando tripeando. A mí se me hace que estos compitas van a recibir su recompensa cuando me lleven al gabacho. ¿Qué onda, Greñas? ¿Mandaste a grabar todo? Sí, señor. Arre. Skinny, ¿me copias? A la tres, empieza todo el bailongo, ¿me oíste? Tres, dos, uno, ¡arre! ¡Huevo! Para que no se metan con mi familia.